De oficio esta mañana a las 8 horas con 26 minutos la investigación previa por el delito de intimidación. El caso está en manos del fiscal Juan Carlos Rivera de Soluciones Rápidas. Está previsto que entre las diligencias se realice el reconocimiento del lugar, la recepción de versiones y la recopilación de videos, entre otros elementos. El pasado martes, el candidato presidencial Guillermo Lasso, de la coalición Creo Suma, fue agredido junto a su familia en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Varias personas involucradas en los actos de violencia fueron retenidas por la Policía Nacional. ¡Damos oficio a la presidencia! ¡Damos oficio! ¡Sale la presidencia! El movimiento oficialista Alianza País deslindó cualquier responsabilidad sobre estos hechos. Sin embargo, en varios videos se observan a militantes de Alianza País, entre ellos el concejal alterno del municipio de Quito, Héctor Cueva. Esta mañana el candidato Guillermo Lasso se pronunció nuevamente sobre este caso. Lo hizo antes de conocer la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía. Mis abogados están estudiando el caso y muy probablemente iniciaremos una acción penal para conocer quiénes son los responsables de estos actos vandálicos donde se puso en peligro la integridad física de mi esposa, de mis hijos, de mi equipo y la mía. Según el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía tiene un año para investigar los delitos con prisión y 2 años para investigar los delitos en caso de reclusión. Este es el informe desde el norte de la capital. Continuamos. Fue la agresión de las bubucelas, más conocidas en nuestro medio como cornetas. Decenas de personas que habían ingresado al estadio y que tenían uno de estos instrumentos en sus manos decidieron lanzar en contra del candidato Lasso y su familia a la salida del Olímpico Atahualpa. La policía brindó protección al candidato a lo largo de más de 200 metros hasta llegar al interior de un centro comercial, lugar al que le siguieron estos aparentes hinchas de la selección, convertidos en enardecidos manifestantes, que pugnaban por ingresar al mall aun cuando se habían cerrado sus puertas por seguridad. Allí se registraron varias detenciones de ciudadanos agresivos por parte de la policía. Sin embargo, no se conoce el número total ni si van a ser procesados o no. Lo cierto es que estas personas que protagonizaron las agresiones buscaron hacerlo en todo momento. Aquí se puede apreciar cuando este grupo insulta a partidarios del candidato de oposición y no respeta ni a los policías que intentan detener la agresión. Del estadio, los portadores de las bubucelas estaban en grupos en todas las localidades y no las accionaban acorde a los momentos culminantes del partido como habría de esperarse, sino acorde a los gritos políticos o contra el gobierno o a favor del candidato presidencial de oposición, como una cortina de ruido que impide escucharlos. Estas cornetas que emiten un ruido ensordecedor no son de uso común en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Eso lo aseguran los periodistas deportivos que acuden asiduamente al estadio. Y esta vez fueron la identificación de un grupo de personas que agredió al candidato de oposición. En Quito, Freddy Paredes, 20. Sufrió el candidato presidencial Guillermo Lasso junto a su familia, amigos y colaboradores cercanos a la salida del Estadio Olímpico Atahualpa el martes empieza a tomar mayores dimensiones. Esto es responsabilidad del gobierno. Ya los jueces penales aclararán estos hechos. Yo acuso a aquellas personas que con dineros públicos han comprado entradas y responsabilizo a Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como cómplice de estos actos vandálicos. Lasso asegura que tiene pruebas de que Villacís dispuso la venta de una considerable cantidad de entradas a una institución del Estado. No puede evadir su responsabilidad
señor Villacís, usted sabía de la venta masiva de entradas antes del partido. Tenemos pruebas de eso y usted no puede evadir su responsabilidad de ser cómplice de vandalismos dentro y fuera, en la puerta del estadio. El gerente de Cutiqued, Andrés Vanegas, confirmó este hecho en una entrevista concedida a Radio La Redonda en Quito y anunció que está dispuesto a entregar toda la información. Sí, una entidad compró un número importante de entradas y dentro de los boletos están puestos el RUC de esa entidad y el nombre de esa entidad. ¿Se vendieron 5.000 entradas a una sola persona o no? Ingeniero. 5.000 entradas a una persona. ¿A una persona? ¿Se hizo? ¿Es correcto? Yo no sé de qué me habla. No sé de qué me habla. El empresario de Cutiqued, que se encargaba de la venta de entradas a todos los partidos de la selección, confirmó que algunos grupos de personas que protagonizaron la agresión tuvieron entradas compradas por la institución pública. Para mí, que yo estuve en el estadio y pude apreciar los puestos que tenían estos celas, de casualidad coincidían con una venta que se realizó. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. De estos últimos 10 años, el oficialismo contrató a personas con bubucelas para que vayan a callar a todos los ciudadanos que griten fuera, correr afuera o cualquier consigna. Se dieron cuenta que estaban pagados y lo manifestaron, y ellos, los pagados, estaban violentos al momento de enfrentarse a los demás. Hubo un momento en el que la gente, ya de tanto molestia, comenzó a gritar Lazo presidente, que fue más fuerte que esas bubucelas. Sorprendentemente, el estadio puso música en medio del partido. No les importaba el partido del Ecuador con tal de callar a los ciudadanos. Este señor con gorra de Lenín presidente y todos los demás con unas actitudes violentas comenzaron a salir del estadio. La policía nos ayudó, de la cual estamos muy agradecidos. Pero tuvimos que esperar adentro hasta que se vayan. Lo que pasó después ya es otro capítulo. Una cosa es ver la noticia desde fuera, pero otra muy distinta es vivirla. Al oficialismo no le importó que mi papá esté acompañado de su esposa. Al oficialismo no le importó la Policía Nacional, a la que también agredieron. Hablan de que el debate es muy violento como para asistir. Pero no tienen miedo de lanzar atunes y tampoco tienen miedo de lanzar piedras y palos. Repito, estos son unos cobardes. Y yo creo que esto se debe enfrentar democráticamente en las urnas, rechazando a todos los que auspician este tipo de actos violentos. Y estas imágenes creo que hablan por sí solas. Porque hay muchas cosas pendientes por explicar y por decir, ¿no? Esto no quiere decir que si la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha tomado una decisión de terminar un contrato, debe dar las explicaciones debidas del caso, ya que obviamente por parte de la empresa Cutiqued no se ha obrado en ningún momento mal, y al contrario, creo que hemos sido demasiado transparentes desde que realizamos la venta. Distinguido caballero, discúlpeme que le interrumpa, por favor, pero son tantas preguntas. Por ejemplo, ustedes se encargaron de la distribución de las entradas, ¿verdad? De la venta de las entradas. Así es. Porque corre el rumor que ustedes han vendido no sé cuántos miles de entradas, cientos de entradas, no sé, a partidarios de Alianza País, a gente que vino exclusivamente al estadio para hacer fuerza por el gobierno. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿La distribución fue correcta, normal, ordinaria, como se estila en cualquier partido de fútbol de eliminatorias? ¿Por qué se van? ¿Por qué lo sacan? Mira, nosotros hemos realizado la venta, como ustedes saben, nosotros tenemos un contrato de mandato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este contrato de mandato nosotros obramos de acuerdo a lo que nos entrega la Federación Ecuatoriana. Es decir, tanto las ventas, ya sea al público en general, ventas corporativas o ventas de instituciones, todas las ventas y todo el registro se ha llevado no solo de este partido, se ha llevado de todos los partidos que Cutiqued
ha manejado. Todas las ventas han sido o solicitadas o autorizadas o puestas, si es que el monto de las entradas ha sido alto, se ha pasado la notificación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es que Cutiquet en ningún momento haya obrado unilateralmente y haya dicho, yo vendo a tal persona tal cantidad de entradas. Eso no es así. Y como te vuelvo y te repito, Cutiquet va a realizar una rueda de prensa, yo espero que máximo en esta semana, porque hay muchos puntos que aclarar. La federación es la que en definitiva decide, ¿no? Y ustedes cumplen, porque ese es el acuerdo con lo que la federación ha establecido. ¿En algún momento ustedes le vendieron un número mayor de entradas de lo que acostumbran a determinada organización, persona, por ejemplo? Todas las entradas y todos los números de RUC y transacciones se encuentran debidamente encriptadas dentro del sistema de Cutiquet. Tal es así que el anterior partido, cuando jugamos con los abonos de Chile y Venezuela, toda la información reposa dentro de la Intendencia de Policía de Quito. Se lo entregó y es público la información que se puede revisar. Yo por eso te digo, pues a mí me sorprende muchísimo que el presidente Villacís haya dado las declaraciones que haya dado el día de hoy. Yo te puedo demostrar que yo puedo decirte exactamente qué puestos ocuparon las ventas, sean de cualquier persona común y silvestre, como las ventas realizadas a corporativas, llamémosle Seguros Equinoccial, Coca-Cola, etcétera, 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 que se han hecho debidamente y bajo los procedimientos y procesos que a mí me han puesto. Yo te puedo decir exactamente dónde estuvieron las personas. Yo, Andrés Venegas, no en calidad de gerente de operaciones, de mucho menos, yo digo, o sea, para mí me sorprende el tema de cómo se ha manejado el tema en esta situación. Porque no ha sido la única vez, y eso te lo digo, no ha sido la única vez en que se ha autorizado la venta a instituciones, o sea, ha autorizado la venta a empresas en un número, ¿qué te digo yo? Pasado las autorizadas a un común y silvestre, que eran 10 en este partido. Andrés, algo más respecto al tema de la venta de las entradas. ¿Alguna entidad de gobierno compró entradas en un número importante? Sí, una entidad compró un número importante de entradas y esa entidad está dentro de los boletos, están puestos el RUC de esa entidad y el nombre de esa entidad. ¿De cuántos boletos hablamos, perdón? ¿De cuántos boletos hablamos? De un número considerable, la verdad. De un número considerable de boletos. Pero esto, Andrés, con autorización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, la Federación sabía... Yo, el día que haga la rueda de prensa ante ustedes, voy a enseñarles los documentos y las mismas y los mismos depósitos, que no los he realizado yo. La Radio Redonda. Las ha realizado directamente las instituciones que realizaron la compra. Me depositaron directamente en una cuenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y por eso, bajo ese criterio y bajo esas cosas, entregaron las entradas. Vuelvo y repito a todas las personas. Esta no ha sido la primera vez que se ha hecho eso. Lo que sí sorprende es que por primera vez, grupo de personas que esperemos que la policía, intendencia, fiscalía, todos podamos identificarles, y yo te prestaré gustoso la información una vez que sea solicitada, porque obviamente tú me comprenderás de que yo tengo un contrato con la federación, y cuando la federación me pida la información para que pueda publicarla dentro de los medios de comunicación, no habrá ningún problema. Es, como todo, te repito, para mí es sorprendente lo que yo acabé de escuchar. Yo no quiero decir que la venta de las entradas que yo realicé, tanto a instituciones, etcétera, hayan sido los causantes de eso. Pero yo sí lo que te puedo decir es que para mí, que yo estuve en el estadio y pude apreciar
los puestos que tenían estas bugancelas, bueno, estos aparatos. Bubucelas. En estos aparatos, de casualidad, coincidían con